importante. Lo importante es ser artista en activo y tener muy claro qué quieres, vivir o mal vivir, y subirte a un escenario. Y quien dice subirte a un escenario, cualquiera de las... alguien que trabaja desde las artes plásticas, visualizar, también se sube a un escenario en la exposición. ¿Vale? Es decir, es tenerlo muy claro, que eso es lo importante. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo urgente y qué es el camino para conseguir eso? Que tengo que hacer una programación, que tengo que hacer una planificación, que tengo que trabajar en equipo. Y eso son herramientas para poder hacer el trabajo. Y luego, ¿qué es lo inminente que me rompe todo? Que alguien me viene y me dice, ¿me firmas esto? Que tengo una salida, que te cambio el horario, que hago esto, que una tutora no quiere trabajar el tema de género, que ya lo de coeducación le parece ya muy avanzado, y que no entiende, bueno, que hay otros parámetros, que los tenemos también. Y entonces tú te tienes que reinventar sobre la marcha cuando tú dices, pues vamos a trabajar temas de género, ¿sabéis? Y tal, y dice, no, eso mis clases no. Tú dices, ¿qué hago? Digo un ejemplo. Entonces, esa trilogía es la que tenemos que trabajar. Pero quiero que reflexionemos porque aquí tenemos algunos que no conocen nada del programa, otros que ya conocen y que tienen experiencia, que además, por ejemplo, a Zara lo conoce de cómo era antes el programa, es decir, va a estar encantada porque ahora las programaciones son mucho más llevaderas, los informes son mucho más llevaderos, toda la documentación, ¿verdad, María? Sí. Esto también se lo va a encontrar, digo que tal. Néstor ya mandó, es decir, en cuanto empezó a trabajar en el programa, Néstor se acordaba de cómo éramos. Y entonces, al día siguiente, él ya conozco el centro, más o menos me imagino cómo son los niños, el barrio, el entorno y tal. Pues nos manda la programación, nos manda un tocho con las unidades, todo desarrollado y tal. Y ahora el modelo es más sencillo, pero es una trampa. Es decir, es un modelo más sencillo, pero es una trampa. Porque antes era, el centro decía qué quería hacer, y el artista decía qué quería hacer, y se veía. Y ahora el documento que trabajamos, que no sé si ayer ya tuvisteis a José, es lo que vamos a compartir. Y con eso lo que estamos planteando es una forma de trabajo. Que por eso también, de cara a los nuevos, es el reto no es lo que tú haces, como salí el otro día. No, pero yo, no, pero tú no, porque no es lo que tú o lo que tú, tal, es lo que juntos hacemos. Y a lo mejor lo que haces, dices, por Dios, qué chapuza, me toca hacer. Esto, qué cutre como artista o a nivel profesional. Pero es, he conseguido que el grupo avance, he conseguido enganchar a los profesores, he conseguido dar un paso. He conseguido que surjan aquí unos nerviosillos y tal, y cosas, he conseguido explorar, y si he conseguido eso, lo que estoy es ya generando ese espacio para luego la creación. Y ese es el ¿vale? Bueno, paso esto, y como somos ya multitarea, pues el que no ha firmado lo va haciendo, ¿vale? Bien, También marcar, y esto es importante, cuando no se plantea, perdón, cuando yo fui y plantea y da vida a Muse, ya sabéis que Muse se queja de que en 30 años no se siente en estos momentos muy satisfecho del trabajo que se ha hecho en estos 30 años. ¿Por qué? Porque si se han hecho muchas cosas, si se ha llegado a más de 2 millones de niños y niñas. Pero lo que plantea es que seguimos con los mismos problemas y planteándonos las mismas cosas. Y eso es que algo en el camino no hemos hecho adecuadamente. Y posiblemente, y es una reflexión que lanzo, es en ese impasse del arte como creación, como transformación, a veces la urgencia... no tengo tiempo para reunirme, para coordinar, no tengo paciencia para los profesores, para hacerle la pelota, esto, venga y tal. Es decir, vosotras sabéis trabajar muy bien con los niños, y con los niños tenéis mucha paciencia, y si no lo hace de una manera veo estrategias, pero esas estrategias que se hacen con los niños, normalmente no tienes tiempo para hacerlas con los mayores. Y entonces tú llegas y dices, este,
Y si haces eso, le estás dejando fuera. Y estás olvidando lo importante que plantea el programa, y es que si queremos transformar, tenemos que transformarnos. Y a quien tenemos que transformar, y la clave del programa, no sois vosotros y vosotras. También. ¿Eh? Que también. Sí, pero como que quieres. O viene de serie. Viene de serie. Pero no es el protagonista, es decir, ni siquiera son los niños y niñas. Realmente, al que tenemos que transformar, y yo creo que ahora ya, después de 30 años, ya lo tenemos claro, es a los profesores y profesoras. Porque hay algunos que son muses antes de que nosotros lleguemos. Sí. Estupendo. Y son aliados y tiramos. Hay otros que son unos profesores espectaculares, que todo esto les llega y les desborda, pero que tienen la curiosidad, que te acompañan. Y hay otros que es, yo para esto no he estudiado, yo he sacado la oposición, yo no quiero complicarme. Yo para lo que me queda en el cole. Yo para lo que me queda en el cole. Soy interino. ¿Eh? Soy interino. Soy interino. Bueno, entonces es realmente vuestro trabajo, y nuestro trabajo es ver cómo llegamos. Pero a más, porque ahora los estímulos que hay en esta sociedad de la comunicación y de las redes sociales y de las modas es que, a ver, con el COVID lo que mostró es poner en valor lo que hacían los sanitarios. Y todo el mundo salíamos a aplaudir todos los días. Y ahora veis la marea blanca y para qué ha servido. Porque como ya está, pues bueno, ya está. No, no vamos a entrar. Claro, durante el COVID también uno puso en valor que a los profesores, porque de pronto los profesores, vacaciones y tal. Pero cuando tenías a tus niños en casa y los tenías que tener todo el tiempo, de pronto decías, ¡ay, por Dios, la maestra cómo lo hace! ¿Y cómo lo hace con 20 y tantos? ¿No? Pero ahora también ya se ha olvidado, es decir. Y en el tema del arte, pues lo mismo, el arte y la cultura nos han salvado. Y dices, estupendo, y qué guay, y qué bien, y tal, pero muy bien, y todo por amor al arte, pero el arte como algo, y al final es, no hay dotaciones económicas, no se ha conseguido nada de lo que todo eso se planteaba. ¿Cuál es el tema de más? Que sí, que se ha vuelto a poner en marcha todo, pero los recursos no se han recuperado lo que había. Entonces, bueno, en esta tesitura seguimos siendo unos parias, y yo, a mí me gusta más como lo de los lo de Obelis y Steri, lo de los indestructibles recuerdos. Venga, otra vez. Entonces vamos con este espíritu de decir, venga, podemos y nos reinventamos continuamente. Pero en este reinventarnos, cada vez estamos como más tocados también a nivel nuestro de dónde necesitamos nuestras angustias, nuestras frustraciones, nuestras incongruencias. Una abarca un montón de cosas, haces y dices, ya ves, yo esto he hecho un tiempo, pero tengo que seguir sosteniendo esto, y ahora es, y terminas haciendo lo de la acrobacia del circo, ¿no? Ahí. Y al final terminas en ese equilibrio que dices, me la pego, porque luego al final dices, ah, oh, qué buena eres este artista, este, pero es que últimamente no es lo mismo con los niños, y tú dices, claro, es que encima le pides, les das menos horas, ya no hay continuidad en el trabajo, ahora resulta que has cogido otro proyecto que te manda alguien y ahora de pronto dices, ay, eso de la capoeira que lo he oído, quiero capoeira. Ah, ahora quiero no sé qué. Algunos sonríen que saben muy bien de lo que estoy hablando, no voy a entrar en eso. Y de pronto es, claro, es que lo nuevo, ay, qué guay, lo nuevo que no conoces, que te lo ha dicho alguien, que te va planteando, ¿no? Y entonces parece que eso, ay, ¿por qué no hacemos esto? Hay que bajar inteligencia emocional. Digo, bueno, Dios, ¿qué ha hecho el MUSE toda la vida sin trabajar esto? Ay, ¿y vosotros trabajáis temas de género? No sé, es que eso, tal, es decir, es que nadie se ha mirado la metodología que está en el año 99, que habla de las pautas, tal, 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 es que lo tengo aquí. Ay, ¿me lo puede resumir? Digo, bueno, tengo un documento de 60 páginas, luego tengo uno de 30 y luego tengo una cosa breve de 3 paginitas. Ya, pero una esquinita. No sé. Pero estamos en el momento en el que, bueno,
bueno, no sé qué va a pasar con Tinder, ¿no? Pero es, antes escribíamos a mano, tal. A ver, que ya Facebook ya es un esfuerzo. Ya estamos en la era Tinder. No sé qué pasará, porque ahora ya es Facebook y los vídeos y ya está desapareciendo la palabra. Y realmente, aunque es importante el tema de la comunicación y los vídeos y las tecnologías, en el museo yo creo que tenemos que reivindicar también el valor de la palabra. Y a veces, ¿qué es? Que un artista que remueve no es cómodo, porque, bien, pues a Zara llega, ¡ay, qué guay, acaba de llegar! Tal, y esto, y entonces, ella cuando hace cualquier actividad, va viendo cómo involucra, va viendo cómo hace, tal, y con todo eso va poniendo al profesor en un momento, en una situación, y sobre todo, ¿qué está haciendo? También, que los niños están viendo a uno y a otro, y entonces están decantándose. Por eso yo le insistía a Salvi que viniera, porque claro, Salvi que acaba de incorporarse, ¿qué va a intentar? Hacer feliz a los niños y contentarlos, que los tenéis ganados, pero también contentar a las profesoras y tal, un chiquito joven que baila bien y tal, pues también lo va a tener ganado, pero al final no va a conseguir los objetivos del programa, que es transformarnos y transformar. Y si no estamos haciendo eso, lo que nos ha producido es el sistema, nos ha domesticado. Y entonces lo que estamos haciendo es entreteniendo. Y estamos siendo un mediador en ese trabajo. Entonces tenemos que ver cómo somos capaces de transformar y que en esa transformación no nos digan, ay, no, mejor cambiamos. ¿Vale? Porque cuando uno remueve, pues se van generando cosas. Y por eso también, sin decirlo abiertamente, aunque lo estamos diciendo, era la idea fuerza que queríamos plantear este año. ¿Vale? Que es la idea de, en el fondo es la transgresión, lo que estamos hablando, es decir, después del COVID, en el que nos han domesticado porque había que dar sesiones de danza, pero había que hacerlo sentado. Entonces, pues estupendo, porque ya hacías algo de percusión y ya ibas con las... no sé. Habéis hecho de todo para conseguir bailar, que no se tocaran, que no hacía. Claro, al final esto del COVID también ha hecho, ¿qué tal? En el tema de la plástica, ¿no? Habíamos empezado a trabajar en el suelo, trabajos que ponías, bueno, yo no sé si habéis intercambiado ya alguna cosita con Alberto, que también trabaja, se acaba de incorporar, bueno, pues tenéis que hablar porque, bueno, hay otros muchos, pero Azar hacía un trabajo así como muy guay. Claro, hacíamos eso, pero ahora el COVID, ¿qué hace? No, mejor cada uno en su mesa, entonces otra vez es, no, vamos a ver. Claro, ahora ya tienen la excusa, porque como en la situación, y todavía, y ahora tenemos que ver cómo hacemos. Pues, y eso se aplica a cada una de las cosas que estamos haciendo. Que hacemos ruido, que molestamos, que cambiamos el espacio. Bueno, Alma, ¿qué te voy a decir del trabajo que hace? No te veías que estoy dormido un poquito esta noche. Bueno, entonces es, claro, todo eso que ya lo habíamos conseguido, que lo habíamos hecho, ahora es que han pasado 2 años, pero que en realidad 2 años en un colegio de este tipo es mucho tiempo y cambian mucho los profesores. Y tienes que volver a empezar. Y encima, cuando trabajas con la administración, esto lo digo así, porque es un elemento, yo creo que es importante de tener en cuenta. La administración, cuando hablo de administración, como un ente, quiero diferenciarlo también de lo que es el personal que trabaja en la administración. Porque una cosa es la administración como ente y otra cosa son los técnicos y las personas. Y en todas las consejerías con las que trabajamos y con todos los ministerios, las personas que están tienen la misma situación. Tienen menos recursos para trabajar, tienen unos horarios también mucho más ajustados y también van sobreviviendo como pueden en esta situación. Y en este momento, ¿qué ocurre? Que de pronto, dicen, bueno, este MUS es un programa que es un privilegio, que está en 10 centros en X comunidad,
que todos los centros lo quieren. Entonces, como estos centros ya lo han conseguido, ahora empezamos con otro. Claro, es ahora que estoy empezando a ver los cambios, ahora tengo que volver a reiniciar. Y esto no es, porque siempre decimos que el museo tiene que ser un traje a medida de la realidad de cada centro y casi de cada niño, pero no a medida de las circunstancias que elige alguien y que lo que único que hace es como una más una lavada de cara o de imagen. Entonces es como si un centro ya lo ha tenido 3 años, pues ahora se lo voy a dar a otro y ahora a otro. Entonces no, es decir, si en un centro funciona hay que evaluar, y por eso nosotros os vamos a pedir que analicéis la marcha del programa, que evaluéis, que sistematicemos, que contamos qué va ocurriendo. Y dentro de ese proceso, al final, tendremos que decir, este centro hay un equipo implicado, hay un equipo directivo, hay un equipo de docentes implicado, hay unos niños que les encanta y hay una comunidad o un equipo de profesores. Y en esta línea yo planteo que podemos trabajar en esta línea. En otros informes es el equipo directivo. Están súper implicados, pero los profesores no se implican y sin embargo esto a los niños les viene muy bien. Y entonces ya sabemos para el siguiente por dónde tenemos que trabajar y qué tenemos que hacer. Algunos me llamáis. Anabel, a ver si puedes hacer que los profesores se impliquen, me hagan esto, me digan esto y tal, y es que no me hacen caso, es que no me manda la programación. Tal. Digo, ay, ya quisiera yo. Y si lo consiguiera con una llamada, pues posiblemente el resto de mis compañeros de la fundación no serían necesarios, porque total, ¿para qué? No sería necesario que hubiera coordinadoras pues como Maribel y Melilla, que estamos ahí, venga, vamos, y tal. Claro, pues como María, que la llamo, que pasa esto, que el otro, ¿por qué? Pues porque realmente la realidad sería la teoría que todos creemos que hay que aplicar. Y mientras eso no sea así, y yo creo que en la vida no es así, lo importante son las habilidades y las herramientas para trabajar, si tenemos claro por qué queremos trabajar. Por eso siempre decimos que en el programa MUSE lo que estamos haciendo tiene que ser un trabajo muy vocacional y también de ser capaces de liar e implicar. Y cuando uno dice qué significa MUSE, que los nuevos no sabéis lo que significa MUSE, ¿alguno lo sabe? Música en Europa. Sí. Claro, pues que es que en realidad Música Europa fue algo que hace 30 años en Berna llegaron a un acuerdo a hacerlo, pero que desde que crearon MUSE, MUSE ya tiene vida. Ya estáis viendo que nos escribe, que va haciendo cositas. Y que lo que nos dice es que se trata de liar, se trata de implicar y se trata de que adultos con distintas concepciones del mundo, del proceso educativo, de la formación, del concepto, trabajen juntos. Porque eso, lo que te da a los niños son otros referentes y otras formas de abordar la realidad. Porque es muy diferente a alguien que se plantea, yo quiero ser docente, que se esfuerza durante 2 o 3 años en sacar una oposición, digo que eso es un esfuerzo, y que también con eso está buscando unas seguridades y un modelo de vida, que es muy diferente también al modelo que puede plantearse una persona que quiere dedicarse al tema de las artes escénicas, que luego todo confluye y todo se va mezclando, digo, porque afortunadamente hoy en día, como vimos ayer, uno se reinventa en cada momento y todos podemos hacer muchos papeles, pero cuando un niño ve que María le dice una cosa y va en una línea y que el docente le dice otra cosa, yo había un niño que le digo, ¿qué es esto de música? ¿Qué te parece? ¿No? Y me decía, dice esta, que esto, que esto, que esto, y aquella, que tal, que tal, que tal, y la esta, tenía el pelo así, de colorines y tal, y muy esto, y la otra iba casi con un traje y chaqueta porque además era la profesora de apoyo de religión y era pero decía, van en la misma línea de qué tienes dentro, qué podemos hacer, qué tal, y es, se ha conseguido que cada uno desde su manera estemos trabajando algo que a ninguna de las
dos personas seguramente les hacía sentirse plenamente felices, porque diría, ay, pero que al final eso estamos transformando a los niños. Hombre, en todo yo creo que también lo más feliz. Tengo que decir, sí, un poco, sí, sí, que claro. Están viviendo tantas cosas, ¿no? ¿Viste? Pues que ese gana-gana, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Parece que tiene que ser o gano yo o ganas tú. No, es que con que yo ceda, ganamos los dos. Claro. Y esas cosas que le pedimos a los niños, que queremos que sean tolerantes, que se respeten, que tal, que aprendan a estar, es que hacemos maravilla con lo que hacemos artísticamente, pero es que lo que somos y la transformación que te, por eso decía que va implícito lo de transformarnos como personas nosotros, porque eso también se lo estamos dando a los niños y posiblemente más de lo que pensamos, que les está afectando el cómo ellos nos ven estar, cómo nos ven tratarnos con personas que no piensan posiblemente como nosotros, que no viven posiblemente como nosotros. Pero yo ahí estoy dando de ese regalo también a los niños, o esa educación, o ese, como queramos llamarlo. Dicen que se aprende mucho más de lo que hace que de lo que dice, ¿no? Pues ahí hay mucho de trabajo personal, de diplomacia y de muchas cosas que no están en ninguna universidad. Y ahí está. Y igual empiezan a estarlo, pero por lo menos a mí me ha gustado. Pero el tema es, lo importante, por lo tanto, es cómo consigo trabajar ese tándem, ese equipo, con el otro adulto que hay en el aula. Y ese es el auténtico reto. Y quien dice el tándem con el otro adulto, también es el tándem con el coordinador del centro, también es el tándem con el equipo directivo y también es el tándem con los padres y madres y tíos y abuelos y hermanos mayores que se encargan de los niños. Entonces, no vale, digo, a ver, para ahora como regalo de cumpleaños, ¿no? Que tenemos que empezar, y luego más adelante empezaremos a hablar ya qué regalo de cumpleaños vamos a hacerle a Muse en 2023. Pero ya no vale decir, ay, mira, he hecho estas sesiones y funciona, he hecho esto y es maravilloso, qué guay, te mando un vídeo de mi actividad. No, las familias todavía no, no, esto todavía no, sino, no, es que el regalo es que he logrado avanzar y qué estrategias estoy elaborando y voy a ir abordando con las para trabajar con las familias. De esto vamos a hablar ahora en el intercambio de después. Pero digo que lo tengamos claro y es muy duro también, y se lo digo más también a los nuevos, que no es un proyecto artístico en el centro, con lo cual no se pretende que los niños aprendan a bailar, que lo van a hacer. Lo que se trata es que todo el niño, nadie le frustre decir tú no sabes dar los pasos, tú no sé qué, hay que ver cómo tienes el oído. No, es decir, es la creación, es algo que todos tenemos que sacarlo y todos tenemos que hacerlo. Y no os habéis visto muchas veces en Madrid se ve, la verdad es que va uno en el coche y va como loco, están las ventanillas cerradas, pero ves que va cantando ahí, va como loco. Digo, estos pobres, digo, seguro que en su casa no les dejan, porque no. Digo, ¿cuánto? Porque yo también lo hago. Digo, que ¿cuántas veces te desahogas ahí? Porque en otros espacios y estás ahí, venga. Y una experiencia muy bonita que he tenido yo con las familias a lo largo del tiempo que he trabajado es que en un momento dado, por ejemplo, allí en Altea tengo 16 nacionalidades. Tengo noruegos, rusos, italianos, tal. Entonces, en un momento dado, por ejemplo, un niño noruego. Y me he puesto en contacto con los padres noruegos. Y entonces, el padre noruego, y también unos vídeos yo graciosísimos, un noruego de 2 metros conmigo, aprendiéndome yo las danzas noruegas o las danzas de tal. Con lo cual, luego en la clase hacía la danza que me había enseñado el padre noruego para el hecho de que el niño se sintiera protagonista, ¿sabes?, con su cultura respecto a los demás. Entonces los padres ahí se involucran bastante. Si tú a veces tienes un padre ruso, oye, pues me pueden enseñar una dancita rusa o tal. Y no quedas en conjunto, ¿eh? Yo quedaba solo con el padre, dos horas o tres, me enseñaba el baile para, como material. ¿Sabes? Que eso me ha dado a mí mucho resultado con el tema de involucrar a la familia. Es, la clave, ¿cuál está? Generar un sentido de pertenencia al proyecto de todos. Es decir, vosotros vais a salir de aquí, confiamos, muy inmersos y ahí somos musos, ya estamos, ¿no?
Pero el tema es, ¿cómo consigues trasladar esto? ¿Y cómo consigues eso, mantenerlo en el tiempo y mantener con esa ilusión, con esa convicción y con esa pasión para transmitir? Cuando tienes que ir, cuando tienes 5 horas seguidas, cuando, bueno, pues todas estas situaciones, ¿no? Y ese es el reto. Es el reto, pero también es que sobre una idea que tuvo Yehudi y que tuvo con sus amigos, porque él lo que hizo fue liar a un montón de gente, consiguió un proyecto que ha llegado a más de 2 millones de niños y niñas en estos años en 12 países, y que aunque el trabajo que se hace en cada país es muy diferente, yo cuando veo las documentaciones digo, madre mía, nosotros estamos con el tema de la evaluación, es decir, Italia, Portugal y España somos muy de la evaluación, de la sistematización y tal. Los alemanes, los belgas, son más del arte conceptual. De hecho, el programa Muse para ellos, nosotros ponemos proyecto educativo de inclusión en el arte en las escuelas y ellos hablan solamente de arte en las escuelas. Yo creo que Alejandra lo ha visto así. Y choca. Pero cuando tú también has estado ahora en Creta y también lo has visto, María. Pero cuando luego vas a un cole de Muse, donde vayas, ves que el fondo es el mismo. Y lo bonito es decir, es que estamos todos con una comunicación muy importante. Por eso sentimos que este niño Muse está totalmente vivo y sigue ahí planteando en estos temas, ¿no? Que ahora en marzo sacaremos los nuevos proyectos europeos. Entonces, bueno, en esa línea, que alguien quiera participar, conformar o formar parte, pues que se vaya involucrando, que a veces no te da más trabajo, sino trabajar de otra manera, que te permite viajar y conocer, y bueno, yo creo que siempre enriquece, ¿no? En estos años estamos intentando, y también es importante que lo veáis como aliados, trabajar tejiendo redes, incorporando también a voluntarios y personas de las distintas universidades. Porque también es importante esa otra labor, yo creo que solidaria, de personas que quieren colaborar. Esto no significa que nosotros ponemos a un artista para sustituir, que a un artista le sustituye un voluntario. Lo que significa es que si tú estás en el aula con tu sesión como loca y con todos tus materiales, vas a tener pues a un par de estudiantes de Bellas Artes que están terminando, que tienen muchas ganas, que están en un aula con una experiencia práctica, que encima están viendo a un artista y que están viendo. Y para ellos eso es algo que también les remueve. Y que al final estamos consiguiendo también aportar a la universidad pues una cierta, algo diferente. En el fondo también es el trabajo África que estáis haciendo vosotros con el máster que tenéis de... En educación a través de la DAPTA. Claro. Pues si quieres contarlo también, digo, porque son experiencias. Ah, genial, pues sí. Sí, porque bueno, digo que si yo paro un momentito que ya me voy a decir. Vale, pues bueno, este máster en educación a través de la danza surgió de un grupo de profesores y de antiguos alumnos del grado superior de danza aquí en Madrid, que tiene la especialidad de pedagogía y tiene la de interpretación. Pero en pedagogía, aunque existe el recorrido de creo que 4 años o así, de la especialidad de danza educativa, en el conservatorio no les interesaba desarrollarlo y lo han puesto solo como una asignatura dentro de un par de cursos. Es decir, los cursos de pedagogía, primero son bailarines y segundo, pues la formación que reciben es para ser profesor de conservatorio. Entonces, claro, algunos de nosotros decíamos, pero bueno, todo lo que es la danza como herramienta educativa para cualquier persona o para cualquier profesional que lo pueda utilizar en su ámbito, como terapeutas, como maestros, como, pues no sé, los mismos bailarines del grado superior que no están formados en ese tipo de pedagogías.
pedagogías que yo que considero que son como la pedagogía MUSE, abiertas, participativas, y bueno, pues entonces tuvimos la suerte que teníamos un contacto en la Universidad Autónoma, que estaba en la Facultad de Ciencias de la Formación del Profesorado, y nos han hecho ahí un hueco. Entonces hemos hecho una programación y vamos por la segunda edición. Si estáis interesados, he pegado unos cartelitos en la puerta de la cafetería. Y bueno, pues ahí estamos, porque realmente incluso hay mucha gente interesada que no lo coge, porque de momento somos un título propio, y eso quiere decir que no tiene tantos puntos para luego tus doctorados y todo eso. Entonces, los alumnos que tenemos son realmente vocacionales, que dicen, qué maravilla, recursos para hacer en el aula, acompañamiento de musical para el aula, danzas históricas, coreografía, composición, técnica, todas estas cosas, además de dos o tres teóricas, pero muy poquito, o sea, hay algo de psicología, de historia, pero nosotros, a diferencia de otros másteres, lo que nos distingue es que somos fundamentalmente vivenciales, que es lo que decías tú antes, ¿no? Cada vez estamos más metidos en la pantalla y los másteres son para hacer investigación y el nuestro es práctico, vivencial. Muy bien, muchas gracias. Que también va en la línea del trabajo que estabais haciendo vosotros, María. Sí, el máster de arte terapia en Valencia, que también es un título propio. Puede ser un hándicap en el sentido de que no tienes los créditos que te pueden hablar para si quieres hacer estudios académicos oficiales, pero evidentemente esto es todo un mundo de experiencia. Y ahí sí que los alumnos también han ido, por ejemplo, cuando estábamos en el cole de la Coma, en el Antonio Ferrandi, sí que han ido alumnos a hacer prácticas al cole y han estado varios años. Entonces es importante esa relación que se establece entre las personas que están en un proceso de formación y una realidad aplastante y potente. Sí. Claro. Con esto, una vez más, estamos viendo el tema de lo academicista, es decir, que eso es un reto, es decir, la sociedad en estos momentos. Estamos volviendo mucho a lo academicista, al currículum, a todas estas cosas. Y yo recuerdo en Cataluña, con Gloria Sarrà, que no sé si alguno habéis tenido, tú se la conocías, Gloria empezó estudios de danza en Cataluña y en un momento determinado decidió intentar conseguir trabajar con Vina Baus. Y lo consiguió y trabajó con ella. Y cuando vuelve a Cataluña, después de haber estado 10 años trabajando con Vina Baus, resulta que le dicen que no tiene una titulación para ejercer. Una vez más, el trabajo que estamos haciendo no es para que veamos logros ahora, pero posiblemente todo esto se vaya viendo después. Le comentaba en la comida ayer, yo les comentaba que nos unimos con gente del Ministerio de Cultura hace un par de años y me dijeron que MUSE lo teníamos mal enfocado, porque claro, nosotros estamos trabajando en centros complicados, con niños que tienen situaciones muy, muy, muy difíciles a nivel cultural, económica, de las familias, ¿no? Y entonces, claro, que esos niños difícilmente van a estar en sitios de toma de decisiones, que deberíamos de plantearnos, que deberíamos de trabajar en colegios de élite, en colegios privados, para conseguir remover esas conciencias, porque al final esas personas son las que están en los núcleos. Yo me parece que era acertado. Sí. Hay una parte, o sea, yo me estaba escandalizando, pero ahí. Yo lo digo. Claro, otro tema es quién da los recursos para hacer eso. Pero sí que es cierto que, y con esto también estoy planteando otra cosa, si nosotros no escribimos la historia, no la van a escribir. Claro. Y ya está. Entonces, el tema es, tenemos que trabajar, si es cierto, y seguir con la coherencia, porque MUSE va a seguir con nuestros niños y niñas, y listo. Pero también tenemos que ver cómo damos ese otro salto. Y en este otro salto,
pusimos en marcha hace 2 años en Extremadura un programa que se llama Emocionarte, que es igual que MUSE, pero que lo que está planteando es trabajar más también a nivel de esos niños que tienen de todo y que a veces les falta la afectividad de la familia porque están tan ocupados en horarios, esos niños que llegan a casa y tienen una cuidadora y luego otra cuidadora, pero que les falta esos otros elementos. Simplifico mucho, pero yo creo que todos... Y al final es, ahí también hay que trabajar inteligencia emocional, ahí también hay que trabajar hábitos y conductas. Me comentaba una compañera que estuvo trabajando en mucho tiempo en Valencia y luego se fue a trabajar a Canarias en artes plásticas. Y comentaba que en Valencia había estado trabajando en centros muy complicados con niños de minoría de nacional o situaciones. Diana. Diana. Sí. Y entonces, que había vivido situaciones. Y cuando después se fue a vivir a Canarias, en Lanzarote, estaba en un colegio, en Arrecife, en el que había niños de 18 nacionalidades, un porcentaje muy alto de niños de familias de la Unión Europea, y con un nivel adquisitivo diferente. Y mucho más alto y nivel cultural. Decía que había visto mucho más respeto hacia ella en las comunidades, porque en una comunidad de niña gitana puedes estar no de acuerdo, pero ellos tienen sus pautas, sus referentes y tal. En esta sociedad del espectáculo y del consumo en el que nos estamos moviendo, pues los niños están como, bueno, pues da lo mismo, yo lo pago, esto no sé qué, mi padre y tal. Y entonces, bueno, ahí es. El tema de valores, el tema de trabajo, no tiene nada que ver con lo que es las situaciones de partida, sino que estamos en otros temas, ¿no? Por eso, en ese camino, nosotros hemos ido orientando también el trabajo en el programa a ver cómo podemos trabajar esto, no solamente con las consejerías de educación, sino que cada vez más hemos visto que hay que trabajarlo con la Consejería de Servicios Sociales, porque al final lo que estás haciendo también es un proyecto de transformación y un proyecto en lo que estás trabajando es a nivel de cohesión social. Y también hay que trabajarlo con cultura, porque estamos en la misma línea. Y esto no es que yo organizo un curso de danza, de teatro, pues como tenéis experiencia y tal, organizáis para los docentes, y entonces a partir de ahí son los docentes los que dan las sesiones. Porque eso es intrusismo y eso hay que respetarlo, porque en el tema médico nadie es intrusista, porque eso de cortar o tal, nadie se atreve. Pero incluso en la psicología también a veces hay mucho que yo pasaba por aquí y me atrevo, ¿no? En todo lo que es el tema de humanidades, pues que todos nos atrevemos a decir... No, esto sociológicamente digo, no sé, yo estas cosas, ¿no? Pero claro, en el tema del arte es lo mismo. No, yo he montado una cosita, yo he hecho. Entonces, hay una parte también ahí de decir, mira, para que esté el programa MUSE tiene que haber un artista. Y eso no significa que un docente no pueda ser artista. Me acuerdo de Rafa, ¿os acordáis? Sí. En el Colegio de Nazaret. Que él era profesor en el Colegio Nazaret y cuando llegó el programa MUSE dijo, ¡ay, esto es lo mío! Entonces pedí una excedencia en el centro durante 3 años y fue artista, porque tenía también la licenciatura de artes escénicas y, bueno, era un artista. Luego al final de los 3 años pues volvió al centro porque no le quedaba otro remedio y ya perdía la plaza, digo, que se planteó trabajar. Pero es, bueno, estamos ahí. Entonces es... Cuando nosotros decimos que es bueno que haya voluntarios es porque acompañan y porque al final estas personas que son generosas y que les mueve algo, también es un pozo y es un ejemplo para estos niños y para los docentes, ¿no? Para el trabajo. Y cuando intentamos remover también en el ámbito universitario, pues también lo que intentamos es mover ahí, más allá de los contenidos, todos estos elementos para irlo haciendo, ¿no? Vale. El esquema no ha cambiado de lo que se ideó en los inicios del programa y lo que se ha seguido trabajando. Lo que hemos cambiado es el nombre, porque como
como ahora todo se llama de otra manera, pues entonces decimos metodologías activas. Pues entonces decimos, trabajamos desde el programa MUSE. ¿Y el MUSE es una metodología activa? Digo, sí, trabajamos desde la metodología activa del MUSE. Es decir, estamos en un momento en que le tienes que poner a todos el adjetivo, que está de moda. ¿Por qué? Porque nadie tiene tiempo de leerse el documento metodológico, que os invito a los novatos a que le echéis un vistacito, y alguno de los que tenéis experiencia que también echéis un vistacito, porque bueno, ahí plantea los principios que no se los inventa Yehudi ni sus amigos, y que parte también de lo que pueden ser los proyectos de relación pedagógica, la institución libre de enseñanza. Es decir, es que está como muy claro cuál es el trabajo y la línea de innovación y de trabajo que se quiere ir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues en todo ese trabajo de unir todo lo que es creatividad e imaginación, con todos estos elementos. Claro, la forma de trabajar no es distinto, ¿no? Muchas veces en el ámbito del aula lo que se plantea es que hay que trabajar todo el tema de la disciplina y hay que trabajar el respeto. Y a veces te encuentras que un profe dice, ay, es que me los revoloteáis, me los dejáis patas arriba y luego yo los tengo que volver a sentar a concentrar en las matemáticas. Entonces, claro, el reto es si somos capaces de trabajar desde el respeto. ¿Por qué? Si os fijasteis en la actividad que hicimos ayer de las lanas, lo comenté con algunos, antes cuando la hacíamos, que también hemos ido aprendiendo, pues hacíamos una actividad con lanas y luego se quedaba ahí el ovillo y nos quedábamos los cuatro pringados haciendo los ovillos. Y ahora en la propia dinámica, lo que hicimos, bueno, volvemos a hacer el ovillo y el ovillo queda depositado. Eso es lo que estamos planteando. ¿Somos capaces de diseñar nuestra actividad en el que aunamos el proceso de creación, que lleva implícito un proceso de caos, pero también lleva implícito un proceso de respeto? Porque cuando dices que hay que ver cómo son los artistas, digo, pero es que, ¿qué pensáis? Cuando tú ves un espectáculo del Circo del Sol, ¿verdad? Que está en Madrid, que estamos todos a ver si conseguimos la entrada y esos precios tan desorbitados. Y tú dices, pero ¿tú no crees que ahí hay una disciplina, un orden, un trabajo y un rigor? Ah, sí, pues entonces ¿por qué estás? No, lo que tienes es una estrategia y lo que estás generando una forma diferente de hacerlo, para verlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco es lo que estamos viendo. Cuando estamos hablando de que trabajamos valores, a algunos incluso les asusta. Porque ya sabéis que en algunos eso de los valores dice que no voy a dar nombres ni datos, yo creo que podemos estar todos más o menos pensando los mismos, dicen que los valores es algo que inculca la familia. Y tú dices, bueno, claro, la familia, la comunidad, a todos los niveles. Pero el tema de valor no es un tema de dogmatizar. Que algunos creen que con un valor va el dogma y va el paradigma. No, hay una serie de valores que coinciden con los derechos fundamentales que nos hemos dotado los seres humanos y que además en la Declaración de los Derechos Humanos hay una cosa muy importante, que la Declaración de los Derechos Humanos en el preámbulo dice nosotros los pueblos, es decir, no son los estados. Es muy importante ese matiz, porque lo que está hablando es los pueblos más allá del Estado que se conforma políticamente. Entonces ahí es un trabajo en valores. Los valores que queramos compartir y trabajar vamos a consensuarlo, y por eso siempre es esa escucha de qué es lo que quiere hacer el niño, y qué viene de él. Lo que estaba comentando en esto es, si me viene un niño que me viene de Holanda, pues a él lo que le hace vibrar o no es un determinado tipo de música, porque eso entra con unos determinados patrones. Yo lo que tengo que ver es qué es lo que tiene él, y a partir de ahí qué podemos ir construyendo, ¿no? Entonces, bueno, mala suerte, no podrás hacer flamenco con el niño que vas a trabajar, pero seguro que al final dices, jope, hacemos una cosa de fusión que es mucho más enriquecedor, porque en el fondo hasta que se construyen las fronteras artificialmente,
el encuentro de civilizaciones ha habido siempre. Entonces, bueno, ha habido encuentros, desencuentros, situaciones, porque estaba ahí todo eso de fusión. Es decir, a veces queremos contar la historia cuando ya ha pasado y recreando y fijando algo, cuando lo que había eran movimientos migratorios de personas curiosas que iban investigando y que iban buscando. Y a eso le hemos querido establecer otro marco en claves ahora muy, muy actuales, ¿no? Vale. Como artistas, ¿qué tenéis que hacer también? A ver, ayer comentaban en el grupo los docentes, una de las coordinadoras que decía, claro, que ella trabaja la programación con los artistas y lo manda a la fundación. Estupendo. Pero que luego, claro, cuando el artista llega al aula, pues que el docente no se implica. Y yo, eso es un problema. Y digo, pues normal. ¿Por qué se va a implicar? Yo tampoco me implicaría. Porque esto, ¿quién lo ha hecho? La directora y el artista. Tal, con el coordinador. Pues ya está. No se entiende. Ahí está. Entonces, cuando empezasteis, los que lleváis tiempo, era más complicado porque esto de internet y tal estaba incipiente. Entonces tenías que coger, hacer tu programación y las tenías que meter en los casilleros. Y luego decirle, tienes en el casillero, oír, pues no hay nada, no hay nada. Otra vez, otra fotocopia. Oye, mira, lo vemos. Pero es que hoy en día, tú te reúnes con alguien del equipo directivo, te reúnes con el coordinador y haces tu programación, que en el fondo es, me pongo a contar qué quiero hacer. Y una vez que lo tienes hecho, tienes el borrador, lo mandas a la fundación y José le echaba un vistazo y yo las veo todas. Por eso me preocupa también algunas que digo, madre mía, José, esto se está repitiendo actividades. Y dice, no, pero los niños son distintos. No, porque en el colegio, en el recreo, se lo han contado. Y entonces ya te dicen, ¿ya has hecho ya esto con Nora? ¿Ya has hecho esto con Alberto? Porque si les ha gustado mucho, si les ha gustado mucho, ellos se lo cuentan. Entonces dicen, es que esto me funcionó el año pasado estupendamente con los de sexto. Y este año lo voy a hacer con los de quinto. Y digo, no, porque se lo han contado. Porque se funcionó bien. Es que de un recreo a otro. Claro. Que me pasó el otro día, si tenemos que bailar, le digo, no, ustedes no van a bailar. Claro. Pero nuestro grupo baila. Claro, entonces es, hay que sorprenderlos continuamente, hay que irles planteando, ¿no? Entonces es, el esquema que tenemos ahora de programación es muy sencillito, digamos, pero porque es una estrategia. Ahí lo que queremos es que os juntéis a decir qué vais a hacer. A ver, cuando pedimos el número de alumnos, cuando pedimos la tipología del alumnado, de qué sitios son y tal, ¿no pensáis que hay formas más sencillas para la fundación de obtener esos datos que no hacer que vosotros sufráis pidiéndoselo al centro? Sí, pero ¿qué queremos? Que en esa reunión el jefe de estudios esté, porque es el que tiene que dar los datos, y que haya alguien que cuente. No, vienen de estos países, de estas nacionalidades y tal. Y cuando está diciendo los países y nacionalidades, te está diciendo y te está contando si tienen beca de comedor, si tienen esta situación y tal. Y tú, con toda esa información, ya tienes un bagaje que no que son todos niños en riesgo de exclusión. No, es decir, elementos simplistas no caigamos. Ahí lo que estás es recibiendo toda esa información que va a complementar lo que estamos haciendo. ¿Qué pedimos ahí? Otros proyectos de centro. No, el colegio ya me va a completar los otros proyectos de centro. Si yo ahora os pregunto qué otros proyectos tienen vuestros centros, no lo vais a saber. Ya, chicos, entonces vais a sorprender. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, claro que me vais a sorprender, pero quiero decir que cuando uno lo ve y dices, oye, ¿y esto del PROA? ¿Qué estáis haciendo en el PROA? Entonces cuando lo ves dices, hombre, actividad palanca, inteligencia emocional en el PROA. Pues eso es MUSE. Y decir que queréis más sesiones MUSE. Chicos, ¿y esto quién lo hace?
No, tenemos una empresa, qué tal, que nos manda unos monitores. Digo, ya, una empresa que es con ánimo de lucro, que además tiene un IVA y que, ¿cuánto cobra el artista que lo da? Pues 8, 9, 10 euritos, que estupendo, porque el resto, claro, es una empresa que tiene ánimo de lucro. Entonces, ¿tú qué le planteas? Oye, esto lo puede hacer un artista del programa, porque por la mañana trabaja en el programa músico, en horario, pero esto se está a escolar. Digo, es que eso es de lo que se trata, de conectar la información. Cuando uno habla, tengo el MUSE y el plan de convivencia, digo, algo no funciona, porque el MUSE es una herramienta dentro del plan de convivencia. Claro. Y luego tengo la actividad extraescolar con el AMPA, que es muy dinámico, tengo clases de flamenco. Oye, estupendo. Pero mira, si es que tienes aquí, ¿por qué no hacemos algo? Es cuando nosotros planteamos qué otros proyectos tiene, es para que preguntéis, ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo hacéis? ¿Y cómo trabajáis el asentismo? ¿Y cómo hacéis esto? Y esa curiosidad que nosotros entendemos, que igual que los niños también tenéis, lo que nos va dando son nexos para ver por dónde tenemos que ir trabajando y haciéndolo, ¿no? Bueno, por eso también está surgiendo mucho trabajo con las familias, con las AMPAs, todo el tema. Hay subvenciones específicas para AMPAs. ¿Qué son las AMPAs? Son las asociaciones de madres y padres de alumnos. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces pues tienen y hacen pues talleres de danza, tal. Bueno, pues ya que lo haces, en vez de hacer un taller de aquella manera, pues porque no lo haces con un artista MUSE, que va en la misma línea, que además va a hacer actividades que pueden encajar con los niños, pero encima es que tú puedes hacer un taller con las mamás, porque ¿qué te dicen? Pues mis mamás no se pueden implicar, no pueden estar, no, tengo muy poquitas madres en el AMPA. Padres, por supuesto, están desaparecidos en la mayoría. Sí. Porque claro, no pueden estar porque los que hacen con los niños. Y tú dices, chicos, chicas, talleres conjuntos de papás y niños. Claro, porque claro, tenemos que volver a recuperar que volver a saber jugar con nuestros hijos. Y eso es algo que se ha perdido. Bueno, yo creo que muchos tenéis amigos, entornos, que tú ves que los padres no interactúan. O, sí, pues me hago un partidito y te hago dos estos de balón, ya hago no sé qué, ya tal. ¿Vale? Pues, por ejemplo, aquí no sé si Olga, luego le contáis, el trabajo que ellos han hecho con sus hijos de complicidad, de liar, de hacer, lo que está hablando es cómo han ido consensuando y generando todo lo que es un proyecto. Eso, ese modelo de entre todos y de comunidad también, pues se pierde. Entonces tú le planteas, ¿vale? Pues como el AMPA tiene este dinero para hacerlo, oye, si lo hace el artista MUSE, pues claro, los niños quieren ver al artista, pues que ya que van, ya hacemos. Y uno dice, uy, es que se van a apuntar muy pocos. Da igual, porque una vez que yo empiezo, ya está. Bueno, esto es lo que a mí me está pasando actualmente en Marinada, sí. Que yo estoy desde el comienzo, yo digamos, no tengo tanta carga horaria de sesiones. Yo el año pasado yo lo comenté en la evaluación, que había funcionado muy bien el taller de la familia. Eran pocas, ¿no? Porque habían citado toda la escuela al mismo tiempo y éramos 10 o 12. Y este año estoy, desde que comenzó, diciendo que yo tengo una hora y media en la hora de la comida y estoy intentando llevar a cabo adelante. Claro, también es cierto que el otro artista me dice, bueno, eso es más secundario porque primero son las sesiones. Digo, pero yo tengo tiempo de hacerlo, lo puedo hacer. Entonces, y estoy como ahí empujando porque no hemos tenido ninguna sesión de familia desde que, bueno, hemos comenzado. Y entonces me dice, claro, lo que pasa es que, bueno, lo voy a hablar, entonces ya lo has hablado con el AMPA y los padres y lo has propuesto para este día. Y digo, doy dos posibilidades de día. Y pues es como un constante, es que son pocos y que yo, bueno, aunque no, aunque sean pocos, hay que ir comenzando, ¿no? Hay que ir arrancando y que después, cuando se va estableciendo y se va situando, pero no es fácil. Sí, pero ¿no os da la sensación que todo lo que merece la pena no es fácil? Sí, ¿no? Entonces es... Claro, pero es apasionante la búsqueda. Entonces es, yo al principio consensuaba todo y tenía reuniones y venga y tal, y me di cuenta que me agotaba
hacer un orden del día, levantar acta, llamar a todos, mandarle a todos documentación. Y ahora lo que digo es, hacemos esto, tal, lo que, el correo este que mandamos el otro día para lo del día, el día 25 de noviembre. Es decir, bueno, nos vamos a reunir y por qué no hacemos algo. En este día pues estaría bien que todos pusiéramos en común alguna actividad, porque es un no a la violencia y hay que decirlo, ¿no? Y digo, no. La acción, un correo. ¿Qué os parece? Pues no todo el mundo lo ha hecho, de los 170 y tantos artistas, a lo mejor nos ha llegado 80 propuestas, pero son muy chulas. Algunas brillantes, otras que ha dicho, mira, no tenía sesión ni tenía actividad, pero he hablado con los profes, lo hemos hecho y bueno, digo, que han llegado cosas. Ya está, porque lo que tenemos que hacer es empezar a caminar. Empezar. Y no nos importe tanto lo que hace. Entonces tú dices, mira, yo puedo tal día, tal hora, tal. Lanzamos la convocatoria, lo que hicisteis cuando empezasteis también en Prosperidad, ¿os acordáis? Es, lo lanzamos, ya está. No se lo dijeron ni a la fundación, lo mandaron sin los logos, sin tal. Se pusieron a caminar. Y al final, ¿cuántas familias teníais? Bueno, habían bastantes, ¿eh? Esther, ¿te refieres a todo sí, lo que...? Sí, que el año sí. Anterior, en este cole no hay familias. Como hacía como 6 sesiones durante la semana. Con 6 grupos de familias. De familias, sí. Durante la semana, el mismo cole. Sí, o sea, hacía... poco con las madres, zumba, luego otro día hacía sevillanas, con las madres también, y luego otras actividades con los niños, y también tenía la posibilidad de estar con las madres. 2 años antes ese centro dijo que no había ninguna posibilidad de trabajar con las familias. Luego dijeron, venga, ya conoceréis. ¿Cómo que no? Vamos. Y entonces pues hicieron algo, engancharon, y al año siguiente me dice que yo no puedo hacer todos los grupos, ¿vale? Entonces que tendremos que meter a alguien. Claro, ¿qué te pedía las mamás? Ah, porque uno entró por la zumba, el otro entró por tal, pero da igual, porque ya os dije ayer que la actividad no es lo importante, el activismo, no. Es eso lo que me permite es que trabajen juntas, que se ríen, que hablan de sus cosas, que no importa si lo haces bien o mal, que has compartido, que te has desinhibido. Y a partir de ahí, se puede ir planteando otro tipo de trabajo. En Extremadura, que yo estoy muy contenta del trabajo que se hizo en este nivel, se empezó a trabajar con las familias en algunos centros y les propusimos que actuaran, es decir, que el día Muse de la Comunidad Autónoma, que subió a un escenario, ¿no? Entonces, pero había un centro que era muy potente, el otro pues, también bastante, pero era como que los padres decían que no, que ellos saben quién estaba. Vergüenza. Normal, porque además te estás exponiendo, no está más cómodo. Pero el artista estuvo muy logrado y dijo, mira, he encontrado en los chinos unos monos que te tapas totalmente, tú vas de negro y encima son de estos brillantes que te van marcando de colores fosforito, con la luz esta ultravioleta y tal. Entonces nadie va a saber quién baila y tal. Ah, pues mira, podemos hacer esto en una cosa de luces y tal. Bien, pues se lanzaron. Hicieron un trabajo espectacular, les dio confianza. Cuando al año siguiente hicimos un trabajo, que no sé si lo visteis ayer con Raúl en el Teatro Romano de Mérida, sí, sí. Pues los papás dijeron que nosotros también queremos salir. Ya salían ellos. ¿Por qué? Porque ya han visto. Entonces, ver cómo les vamos ahí haciendo. Entonces es, no esperes, tú lánzate. Mira, tengo esto y el problema con esto no voy a poder y no voy a tener disponibilidad. Ahora, porque el tema también es, ¿cómo consigues, pero igual que vuestros proyectos personales artísticos, cómo consigues que un centro te programe tu espectáculo y no el de los otros? Pues es que tienes que ir. Entonces es... mira, yo puedo ahora este trimestre. ¿Ya está? Luego no voy a poder porque tengo otras cosas. ¿Te parece que este día tal? Vale. Mira, si quieres yo ya hago la cartita. Entonces tú escribes a la fundación, oye, mándame algún modelito de carta para hacer esto y tal. Pues ya, te mandamos y empezamos. Me acuerdo de una evaluación de un centro que nunca hacía ninguna actividad con
con familias y escribí un día diciendo que ellos habían duplicado en su evaluación, que habían duplicado, ¿no?, el trabajo. Y era muy, muy cómico el primer año, porque ellos habían pasado de 0 a 1. Claro que había duplicado. Pero a partir de ahí, fijaros lo bonito que para ese día Muse, esa persona que había duplicado, cuando dijeron de que había que trasladar a los niños para el día Muse, que ese colegio nunca había participado, porque eran todos de etnia gitana y tenían que hacer, bueno, Extremadura, sabéis las distancias que hay y esas cosas, pues no iban, pues como esa mamá había participado, dijo, pues yo me voy en el microbús con las niñas, y como ella pues dijo que se iba, otra mamá dijo, bueno, pues yo me voy contigo. Total, que se vinieron 9 niñas y 9 mamás. Con lo cual, al año siguiente, pues ya teníamos 9 mamás que estaban ahí involucradas. Es que se construye paso a paso y así se van cambiando las cosas. Yo creo que las grandes revoluciones fracasaron y la revolución es de las pequeñas cosas, de lo invisible y al final de todo eso que va transformando desde abajo. Ratificando la idea que estás dando de las familias, te voy a contar yo un paralelo que estoy haciendo. Y el tema es, después de la crisis, después del COVID, el conservatorio teníamos en primero elemental solamente 9 niños en un conservatorio. O sea, una crisis total de alumnos. Con lo cual, siempre hemos hecho actividades, pero el problema es que los niños siempre se quedan contentos. Tú los niños los llevas a ver un taller de arcilla y llegan a su casa contentos. Llevas a donde los lleves, los llevas a navegar, contentos, nos lleva la actividad de danza, contentos, teatros, contentos. La cuestión es que hacías eso, movías 2.500 niños y no veías resultados por ningún lado. Hasta que, a raíz de la pandemia, lo que hemos hecho es, cuando vamos al colegio, invitamos al AMPA, a los padres, o si hacemos un festival, o vienen a las visitas de nuestro centro con los padres, porque luego a la hora de tomar las decisiones, el que le apunta al niño a la actividad o el que quiere que lo haga es el padre. Te lo digo en paralelo respecto al programa Muse, que esa concienciación del padre que está viendo el trabajo tan bonito que se está haciendo, hace luego en la comunidad educativa que te repercute pues muy favorablemente, ¿sabes? Por lo que te digo de paralelo. Y luego hay otra estrategia al padre. Que también es importante. Cuando lleguéis a los colegios, nadie va a decir, ¡ay, qué guay! ¿Qué son estos chicos, estas chicas? Y encantados, ¿no? Entonces tú llegas un día preocupado, y le dices, me han dicho en la fundación que tengo que hacer talleres con padres, que si no me van a despedir, porque tengo que hacerlos. Entonces, ¿cómo traemos a tu padre, a tu madre? A ver qué hacemos. Claro, es, y ellos van a, te tengo que ayudar. Entonces, ¿Y tu padre qué sabe hacer? Es... Dar un poco sabe de lo que hay. Claro, es... tenemos que cambiar la mirada y la estrategia. Y entonces tenemos que ver cómo hacerlo. Contaba el otro día estos que pusieron los carteles en las paradas de autobús, en el ascensor de las casas, de ahí un taller Muse para padres en el tema, ¿no? Bueno, pues hay determinadas propuestas que se va haciendo. Y luego hay, por ejemplo, otra técnica que hemos estado trabajando, que se hace, es vosotros vais preparando para días Muse, vais haciendo cosas y salen danzas, pequeñas obras de teatro, más o menos, ¿no? Bueno, si ese trabajo que estáis haciendo, tú invitas a las familias, pues ellos van y dices, bueno, estupendo, porque voy a llegar allí y voy a sentarme y ver qué hacen mis niños. Bueno, pues ya está, el festival del cole y tal, tal. Si cuando estás allí en un momento determinado los personajes se revelan, ¿vale? Y de pronto el lobo dice, esperad un momento, a todos los hombres que estáis aquí, ¿de verdad que estáis de acuerdo en que yo sea el malo, que lo único era que vea una niña sola, sin ningún adulto, y que encima iba contaminando el bosque porque iba tirando todos los caramelos y encima tomando golosinas que se le iban a caer los dientes? Claro, entonces todos se quedan, ¿qué pasa? Bueno, y además es que en este cuento, ¿dónde estaba el papá de Caperucita? ¿Que era una madre soltera? ¿O la violaron de pequeña y tuvo el niño? ¿Y el abuelo qué ha pasado? Aquí tampoco había. Y luego, claro, el que aparece es el cazador.
No, el, no, el... O el leñador. El leñador, que llega ahí, va, va, y tal. Hombre, que es donde vive, ¿estáis de acuerdo? Y de pronto, claro, pues no, claro. Bueno, y alguno terminaría el cuento de otra manera. Ya está. Digo que a veces hay algunos que se te suben y hacen algo, otras veces no, pero tú puedes también empezar con el tema de Blancanieves ahí, rubita y tal. Pues claro, África es el modelo, con la piel blanca, rubita, todo el tema. Aquí va la compañera y dice, claro, según Walt Disney, tú tienes que hacer de malo. Porque siempre. Entonces tú dices, o de criada. O de criada. Pues primero que muere en la película de miedo antes. La película de miedo, primero que moría era. No me muere la rubia. La rubia. La rubia, lo peor que puede ser. Entonces es, cuando tú estás planteando eso, que igual Disney ahora también se lo ha replanteado ya, con una estrategia de marketing, pues tú le vas diciendo. De verdad, ¿qué os parece? Que esto tiene que ser así. Y entonces, claro, ante eso, estás hablando de género, estás hablando de valores y lo estás haciendo de forma simpática, porque tú te lo estás replanteando, ¿no? Cuando terminemos el domingo el encuentro, realmente no te... Bueno, vosotros termináis y nosotros no, porque hacemos un tándem con un grupo de chicos y chicas con los que estamos trabajando. ¿Nos lo han contado? Sí, sí, algo. Pues nosotros estamos en un proyecto que lo que se plantea es una campaña de participación activa con niños y niñas que hemos empezado. La idea era trabajar, en un principio los niños decían que querían trabajar los superhéroes, ¿vale? Porque, bueno, sí, claro. Superhéroes. Y al final el proyecto, después de un año de trabajo, se llama el superarte. Es decir, trabajar lo super a través del arte, pero es un proceso de superación de estereotipos y de trabajo. Y entonces, bueno, van a representar, que os manda el enlace, porque lo podéis ver vía streaming, según vais volviendo ya a vuestras casitas y eso, que son de personajes de obras de teatro que se revelan ante su autor. Claro, porque los niños ya se ha cansado de lo que le pasa siempre y don Juan dice también el papelón que me ha tocado una y otra vez. Y el lobo también. ¿Eh? El lobo también. Claro, entonces es, en todo esto, pues, bueno, ¿por qué no? Tú estás montando una coreografía y qué guay, y el tema, y luego pues se plantea esto, ¿no? La mujer de, la segunda mujer de Yoko de Menuhin, Dayana, era una bailarina, y era una bailarina estupenda. Solamente que tenía un problema, es que medía unos 70, entonces no había ningún bailarín que la levantara. ¿Y eso qué significa? Que ella no tuvo a lo mejor el arraigo o el trabajo, porque la mayoría de las obras de danza están hechas para, bueno, pues para otro tipo, es decir, que no había un... Entonces, claro, el tema es quién escribía esas obras y cómo no vamos escribiendo otro tipo de papel, otro tipo de... Claro. ¿Veis un poquito por ahí cuál tiene que ir siendo él? Cuando yo veo las programaciones, ¿qué digo? Aunque aburren mucho. Porque no están vivas, ¿no? Es decir, conociendo lo que hacéis, en esas actividades que describís, no veo... No lo refleja. No lo refleja. No están vivas. Bueno, no significa... Mira, Mario Canales era un artista que trabajó con nosotros, que en una programación me mandó, creo que eran unos 200 hojas a un cole. Yo me pareció excesivo. Pero dije, bueno, como es argentino. A la misma me escribió otra compañera el mismo año, que fue también a trabajar en Madrid, que también era argentina, y que me mandaba dos hojas. Y yo, en la reunión de evaluación, les dije, mira, entre 2 y 200 creo que tenemos que llegar a un tándem. Es cuando uno haya hecho, cuando hayáis terminado de hacer vuestra programación, ya decís, lo voy a mandar, mirad si eso lo recibís vosotros, si os emociona, si os conmueve. Y si se entiende. Y a veces lo único que tienes que sumarle es, voy a contextualizar, y a veces es poner una frase de algo que es lo que te inspiró, poner un enlace de qué fue lo que te inspiró, porque si no,
tú sabes lo que estás haciendo, pero no estás trasladándolo. Y si eso está muerto, ¿cómo vais a trasladarlo a los tutores? Entonces, nos hemos quedado en que antes lo metíamos en el cajetín y ahora lo que hago es cuando yo tengo la programación, yo se lo mando al tutor por un email. Entonces yo le digo al coordinador, oye, como tenéis los emails de todos los tutores, se la reenvías tú y me lo mandas en copia, o si quieres se lo reenvío yo, ¿vale? Entonces es cuando tú lo reenvías, tú les escribes, esto es la propuesta que os hago, si alguno quiere que específicamente trabaje una cosa u otra y tal, o que haga más énfasis, ¿eh? Para hacer. Me acuerdo uno que me decía que me cambió el artista porque no le gustaba. Y digo, ¿cómo que no le gusta este artista? Dice, no, es que de verdad no hemos conseguido, no hemos conseguido. Nada, claro, cuando yo veo lo que el centro quería, ese tutor quería, digo, pues es que es cierto, era con Óscar Barsac, que tú le conoces a Óscar. No, bueno, Óscar Barsac es un artista italiano que hace temas de mimo clown y que es un referente, trabaja muy bien, estuvo trabajando en Cataluña y ahora bueno, pues está haciendo muchísimas cosas porque bueno, le anunciaron en el mundo y está trabajando a otros niveles. Y entonces, ¿qué ocurría? Que no es que lo fuera bueno o malo, es que él trabajaba en clown y el centro había puesto que su centro de interés era la lectoescritura. Pues es que era obvio, es que nadie cruzó esa información, ni por un lado ni por otro. Entonces los profesores lo que querían era que los niños incorporaran vocabulario. Y Óscar estaba en otro sitio y nadie cruzó. Entonces es esa escucha que dices, sí, sí, lo decían, que querían hacer esto, esto, esto. Es decir, era un elemento más, pero realmente, de los 5 elementos que decía el centro, era lo que ellos, era lo importante. Porque cuando os preguntamos, ¿y qué vas a hacer? Decís varias cosas, pero hay una que es la que te dice, ¿no? Es decir, tú tienes un evento importante, y entonces alguien me ha comprado un vestido, y entonces vas a escaparates y ves varios. Pero en realidad hay uno que es el que te... Y luego dices, a ver, me interesa gastarme este dinero en mi talla, es que tengo que llevarle, tal. Pero hay uno que, pues, entonces tenéis que hablar y tenéis que trasladarlo. Entonces tenéis que ser pesados y pesadas y decir, oye, aportaréis algo que queréis, voy a ir tal día, ¿qué os parece? Empezamos bien. Eso requiere mucho tiempo, pero cuando lo has conseguido, después vas a una velocidad que impacta y transforma. Hay en algunos centros que ya en la reunión para la programación ya entran los docentes que van a participar. Nosotros en Juan Carlos, por ejemplo. Nosotros también. Ya en la reunión ya entra. Si va a trabajar con la educación física, entra con la educación física. Si van a trabajar los docentes de primero, sí. Pues... Te lo mejor por... Sí. Pero es con los profesores y con los coordinadores. Sí. Entonces está muy bien, porque ya es por etapa, no solo con los coordinadores, sino también con los profesores. Ya, ya. Pero entender a los demás antes de creer que le entiendan, ¿no? ¿Qué recibimos nosotros? Ahora os mandaremos un correo, hola, ¿qué tal? ¿Os acordáis que las programaciones tendrían que estar antes de tal fecha? ¿Nos faltan? Sí. Y entonces la mayoría contestarán, yo ya he hecho mi parte y el cole no me ha mandado la suya. Eso no tiene ningún sentido, porque esto es un trabajo juntos. Es decir, cuando uno se sube a un escenario junto, pues es que no hago nada. Si estamos haciendo un dueto y hay uno, dice que yo estoy haciendo mi parte. Pues bueno, no, esto no funciona. Entonces es, por eso decimos, te tienes que reunir, lo que está diciendo Maribel, nos tenemos que reunir y de ahí yo ya extraigo para hacerlo. Y luego, no porque lo hayamos dicho ahí, significa que lo hemos entendido. Tú le dices, mira, al final la documentación, la programación es esta, y se la mandas. ¿Estamos de acuerdo en tal? ¿Esta actividad te gusta? Porque cuando uno lo recibe, lo mira, uff, pero si es que Maribel es un cielo, trabaja muy bien, por lo que ella diga, perfecto. Si es que esto está hecho, ya está, no hay más. Como confían tanto en el trabajo que hacéis, pues ¿qué pasa? Que no le dedican un tiempito para hacerlo. Y en ese tiempito ellos han interpretado una cosa y vosotros estáis interpretando otra. Entonces tú le dices, ¿te parece bien que empieza por la actividad del violín que se cayó y tal y cual? Y de pronto dice, ¿qué violín? ¿Qué es esto?
y de pronto busca la actividad del violín. Y ya que busca la actividad del violín, ya engancha otras cosas. Entonces, tenemos que conseguir que nos preste un poquito de atención, que es lo que busca un anuncio publicitario. Es decir, ¿qué busca? Que te captes en algo y lo lances, ¿no? No sé si habéis visto la campaña que ha hecho, está haciendo Aldeas Infantiles sobre los niños que buscan casa. ¿No lo habéis visto? Bueno, pues yo creo que va a ser la campaña de este año, porque es una niña, es una campaña que lo que están buscando son, está buscando una casa, pero lo que está buscando en realidad no es una casa para Aldeas Infantiles, ¿sabéis? Son Aldeas Infantiles. Lo que está buscando es una casa que tenga vistas a un futuro. Y lo que está buscando es un proyecto que lanza de acogimiento familiar. Y sorprende, te quedas con la bola de los niños. Me estoy preocupando porque siempre que la campaña estaba más extendida, a lo mejor lo están haciendo. Pero es tan bonito que tú te quedas con eso y ya investigas y vas buscando otras cosas. Entonces, bueno, no tiene que ser con todos los procesos hacerlo, pero como lo podéis mandar por un email, de qué te parece esto, lo otro. Antes de empezar la sesión, le dices, si quieres paramos 10 minutos después y haces tú como una evaluación de lo que ha pasado y cómo lo ves, para que él también sepa que tiene que estar en la escucha y tal. Yo creo que hay que elaborar. Lo que va a transformar no es la sesión vuestra de una hora, es que trabajando juntos ese niño va a ver otros referentes. Entonces, bueno, eso es un reto para el proceso. Para todo eso y para que eso salga bien, pues es por lo que nosotros tenemos que evaluar de todo el proceso para medir el impacto. Es muy frustrante para vosotros cuando dices, pues que me he programado 36 sesiones con, 30, bueno, con un montón de actividades y luego no me ha dado tiempo a hacer ninguna. ¿Y entonces ahora qué hago? ¿Te cambio la programación? No, esa es la vida. Yo programo y luego me lo cambian todo. ¿Y ahora qué hago? Pues para eso luego en el informe tú cuentas qué ha pasado. Pero es importante, ¿qué quiero hacer con los objetivos y lo que me dice el programa MUSE? ¿Qué quiero hacer también como artista? ¿Y qué quiere el centro hacer? ¿Y qué quieren los tutores? ¿Y qué quiere cada uno de los tutores? ¿Y qué quiere la coordinadora? Y a partir de ahí voy planteando, ¿no? Este año este año nosotros planteamos lo que os comentaba, ¿no? De miradas transformadoras para la acción. Yo creo que casi todos ya tenéis esa información. Bueno, Zara acaba de empezar todavía, ¿no? Pero bueno, es la idea. Entonces, es esa idea fuerza, es transformar, que es capacitarnos desde otro punto de vista, incorporando el trabajo emocional y las nuevas tecnologías. Esto no significa que nos pongamos todos locos a hacer vídeos. Claro, todo eso tiene que tener una intencionalidad diferente. El tema de la transgresión, vamos a transformar con otros mundos, otras realidades, no demos por hecho. El tema a veces de que el sistema educativo te va domesticando, te va ahí tirando, te va conformando, y uno tiene que ir siempre pues, buscando ese trabajo de equilibrio de nuevos retos. También todo el tema de la trascendencia, que no estamos hablando de un tema de religión, todos tenemos una inteligencia espiritual, todos tenemos que trascender más allá de lo cotidiano, que es el consumo, el Friday, que ayer os lo perdiste, yo lamento, empezamos el encuentro y que no pudierais ir de compras. Se hizo por la noche. Pero online. Ah, lo hicisteis aquí, online. Lo conectasteis todos online, ¿no? Cada vez su altavión comprando. Claro. Es eso lo que planteamos con el tema de la trascendencia. Es decir, realmente es que somos mucho más que seres consumistas, que parece que estamos ahí, que se está planteando unas navidades y estamos ya viéndolo, y lo único que están incitando es al consumo, a todo el tema, ¿no? También el tema de la transmisión. Es decir, estamos todos como reinventando, iniciando, descubriendo, ¿no? Vamos a ir partiendo también de lo que hace otro compañero. Yo a veces me sorprende la falta de curiosidad que tenéis algunos artistas. Es decir, si yo empezara a trabajar en esto, diría, hola, ¿hay alguien que haga
cerámica. ¿Hay alguien ahora? Bueno, tú tienes a Juan Carlos que te va a hacer todo, pero esa curiosidad que uno llega y dice, no, no os preocupéis, que yo puedo. Y entonces se estrellan, porque es que antes que tú ya ha habido otros que lo han hecho, que tú eres muy bueno, ya lo sabemos, pero si miras lo de otros, pues te vas a ahorrar algún disgusto, te vas a tener algunas ideas, y esto no es plagio, porque es, tú vas a coger alguna actividad, alguna cosa, pero la vas a adaptar a tu manera. Y al final, ¿qué coges? Hoy, esto me permite a mí ir muchísimo más rápido en lo que es mi proceso de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es importante, ¿no? El ser capaces de trabajar. Pero cuando llevas más tiempo también, porque a mí a veces hay veces que estoy como, que yo misma me vuelven las mismas ideas, y entonces dices, Dios, voy a continuar un poquillo, me voy a meter la pagana, voy a ver qué hacen otros compañeros. E incluso de otras disciplinas, porque a veces te iluminan. Y a lo mejor dices, ah, pues no me convence, o tiene una ciudad muy parecida a la tuya, o una cosa que te parece insignificante, y dices, uy, esto nunca lo he hecho. Sí, que se subrayan algo que tú... Porque es verdad que cuando eres nuevo, cuando llevas más tiempo, también, a veces se me olvida cortear en la página. Yo, por ejemplo, este año he estado mirando, porque he hecho un vistazo. Precisamente me inspiró la idea, ¿no? De mirada, digo, voy a mirar un poquito. Voy a mirar. Ahí es de alguna manera, ¿no? Yo siempre digo que claro, que yo he copiado a lo largo de mi vida muchas cosas, porque, claro, es el genio es el primero que. Ya está, pero genios hay los que hay. Claro. ¿Y el resto qué haces? Copiar, que no es plagiar, que es distinto. Es decir, claro. Cuando yo plagio, no. Yo miro, ay, esto, lo otro, y lo adapto. Sí, y luego claro. Digo, me inspira lo que decía María, Néstor, tal, Olga, claro. Y a partir de ahí yo lo he ido adaptando. Que, claro, todo eso, bueno, pues enriquece lo que es el proceso. Por eso también, lo que son los procesos de selección y de incorporación de artistas al programa, buscamos gente que es muy diferente, porque eso enriquece y por eso también damos importancia aquí, cuando os veis, pues tú dices, ¿qué tengo yo en común con este, con el otro, con tal? Bueno, lo que tienes en común es que quieres seguir compartiendo cosas, investigando juntos, y eso es lo que nos permite pues movernos y cambiar, ¿no? Y luego, también todo el tema de transcultural, ¿no? Bueno, pues que es algo que también que creíamos que era muy importante. Los objetivos que tenemos que tener este año claros, ¿vale? Y esto, a ver, que menos mal que en el museo no se suspende o se os da nota. Porque algunos dicen, te mando... este vídeo, esta actividad de lo que estamos trabajando en el centro. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con el programa museo o con lo que hemos dicho? Porque cuando estáis allí, el centro dice, ¡ay, vamos a trabajar esto! Y tal, vamos a hacer esto. Entonces tú le tienes que decir, muy bien. Me acuerdo una vez en Cataluña, un año, que era que un centro dijo que ellos iban a trabajar el concepto de maleta. Bueno, pues una maleta. Y tú dices, pues muy bien, no, que a la maleta para arriba, a la maleta para abajo. Y yo dije, chicos, esto no es muse. Ahora, una maleta, tú puedes meter un montón de cosas. Claro. Y de hecho, en el vídeo del año pasado en Lubarris, si habéis visto, fijaros, porque terminaba la pandemia y nos permitía viajar. Entonces, pues eso es, terminamos la pandemia, la maleta, porque nos permite viajar. Pero claro, nosotros era, podemos viajar otra vez, y a la vez la invasión de Ucrania, y gente con maletas saliendo con lo puesto y una maletita. Entonces hicimos ese trabajo de fusión y fue muy bonito. Entonces, sobre una idea de que tiene que haber una maleta, hemos hecho. Entonces es, hay que tener muy claro que esto es lo que estáis trabajando. Y no vale decir... Yo he trabajado el 1, el 2, el 7 y los otros no me ha dado tiempo. Porque, bueno, porque esto es una cosa que está todo unido. Y no vale tampoco decir, en esta actividad trabajo esto y en esto trabajo el otro, porque estamos trabajando por proyectos.
Pero es que yo creo además que estas 11 cosas están vuestro ADN. Una vez la compañera se acaba de incorporar, está más de novatilla, y te resulta todo como más nuevo y es normal. Pero al final tú tienes todas esas herramientas y todos esos planteamientos. ¿No? Estás muy agobiada. Bueno, te has puesto además con los que tienen experiencia. Ahí están todos los novatillos, los ves. Sonríen, pero están igual de novatillos que tú. Lo que pasa es que ellos ya, como llevan un día más, pues ya saben que les toca y que me acostumbraba. Vale. Vale. Luego también tenemos que aprender al uso del lenguaje. Nosotros decimos que en el punto 4 que trabajamos la coeducación desde el arte como espacio de encuentro fuera de los estereotipos desde un enfoque integrado del género. Bueno, pues porque en algunas administraciones no les gusta que hablemos de género, y otros quieren que hablemos de coeducación y otros no quieren que hablemos de nada de estos temas. Entonces, tienes que ir buscando algo que consensúe para que todo el mundo esté a gusto, porque lo importante es que cuando estéis en un centro, lo vayáis encajando para que quede todos a gusto con el proyecto que estáis realizando. ¿Vale? Vale. No voy a decir muchas cosas más. Vale. Los que tenéis experiencia, que para eso estáis allí, ¿qué consejo le daríais a vale, dame algún consejo. Darles algún consejo, porfa, y también aquí a la compañera. Lo que está claro. Ana Belén se incorpora, digo, por presentarla en Castilla la Mancha. Vale, se va a incorporar en el colegio Jardín de Arenes. No sé si hay alguno aquí más de Castilla la Mancha. Este grupo. Y es igual de novatilla que tú, así es que luego ya podéis. Muy bien, ¿qué les diríais que están aquí? Que siempre me quedo con una frase que tú dijiste ya hace un tiempo y la repites, que no somos activistas, que no hacemos actividades, que lo que llevamos a cabo es todo un proceso en el cual si el producto final sale, fenomenal, pero si no sale, ese proceso es el que les lleva a ellos a transformarse y en lo que queremos trabajar, que no es el producto final. Por lo menos esa es mi visión del trabajo. No es el proceso de trabajo y el proceso de transformación. Yo le diría que, bueno, dependiendo de la disciplina, pero en mi caso que es la danza, y justamente África ha abierto ahí un debate muy importante. Muchos profesionales de la danza estamos educados o formados de una manera para enseñar danza a través para un niño o una niña que quiera ser profesional. Entonces, el muse no es con ese sentido. El muse lo que te aporta es otro tipo de emociones y de inteligencia artística que no es con el fin de que aprenda un zapateo, ¿sabes? Entonces, bueno, en el caso de la danza, que creo que es tu disciplina, pues eso, tienes que pensar que los niños van a salir de allí con mucho arte, pero no con el arte que nosotros siempre tenemos puesto en aprendizaje técnico. No tecnificar tanto. Porque estamos un poco enseñados, sobre todo los bailarines, en enseñar técnica, pero no se te hace ver, claro. Técnica sin emoción. Yo creo que gracias a la gente de Ceuta, compañeras que también trabajan en danza, no he entrado especialmente a eso, ¿sabes? A que aprender, porque me han dicho, tú tienes que enseñar a bailar. Claro. A través de baile o de paso, de sentimientos, de emociones, darle unos valores. ¿Sabes? Entonces, más o menos sí sé que no hay. Me cuesta un poco, porque en ellos estoy un poco eso, ¿no? Lo que quiero es que aprendan a bailar, pero sí que es verdad que también ahí me lo ponen muy fácil, ¿eh? Porque es verdad que, bueno, tiene un buen ritmo y se lo pasa bien. Claro, sabemos. Sobre todo los que bailamos danza española y flamenco, que hay un sentido rítmico que está muy arraigado en el flamenco, de que eso se tiene que respetar, porque si no estás solo perdido. Eso no funciona. O sea, claro, yo espero que tampoco trabajo con ellos solamente lo que es el flamenco, le entiendo un poquito, pero después le meto con la música de hoy día, con percusión corporal, y eso también le noto mucho a ellos.
De hecho, yo creo que quería. Y luego, yo te diría que. Bueno, a todos los demás. Yo os diría. Quiere ahí en primera persona. Yo lo que te diría es: haz caso a todos, pero no dejes de ser tú. En el sentido de que en el momento pierdas el azukiki, ya no vale una mierda lo que hagas. O sea, que eso no quita, que hay que meterse en el bolsillo al conserje. Escucha, al conserje del centro, que sea al maestro. Esto yo lo he cogido de los grandes, en el sentido de que yo, mis maestros han sido Gades, Antonio, Bailarín. Entonces, cuando llevas una compañía grande, es tan importante el utilero, o el que pone la tramoya, o el que tiene las luces, cuidar todo eso, todo el contexto, todo eso te va a dar una seguridad luego a la hora de la sesión, y entonces nunca perder tu plano, porque maestros son ellos cojonudos, te quiero decir, como profesores, cuando queramos ser profesores, somos mediocres respecto a la cantidad de enseñanzas que tienen ellos. Incluso los niños lo que van a captar, Azukiki, esa transmisión es lo que el niño no ve nunca y es lo que le va a llegar más que, ¿sabes? En un momento de ello, por ejemplo, llega a un centro tal, es que vamos a trabajar, por ejemplo, los ríos con la danza, tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo, ¡bum! La programación, la cambia, la no sé qué, la no sé cuánto. Entonces la he adaptado, pero la he adaptado un 30%, un 35%. El otro 60% hago lo que me da la gana. Porque si hago lo que ellos me dicen, pierdo mi naturalidad. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, la magia que está. Eso es lo que si te hay que quiero trabajar decir. Los ríos, perfecto. Y bueno, ¿cómo baja el Guadalquivir? ¿Cómo baja el Ebro? ¿Cómo baja el Duero? Y al final cada uno baja con un ritmo. ¿Y cómo baja en primavera y cómo baja en otoño? Y está generando una coreografía. Entonces, todo esto es mezclar con los estados de ánimo y emociones. Yo creo que es el reto para hacer. Bueno, por no extenderme más de la hora, yo lo que plantearía, y que tengáis un descansito, aunque hemos empezado 20 minutos tarde, ¿vale? Y que os quede 15 minutitos para tomar un cafecito. Yo creo que podéis seguir dándoles consejo en este trabajo. Y volvemos a decir, el artista que lleva mucho tiempo, claro, que aporta, el que llega nuevo también es espontaneidad también. Es importante y entre todos, al final de esa mezcla es lo que hace Music. Si Ana tiene un problema en el cole que va a llegar, el que te va a comentar es Pilar, que tú la conoces y yo la conozco y la queremos mucho y es muy válida, pero Pilar tiene su estilo, su forma y tal, que te ha dicho en esto. Entonces, cada uno buscamos y al final, cada uno en la medida que busca su identidad y su trabajo, lo está haciendo. Dentro de la coherencia. Bueno, una cosa que tú siempre has dicho, que últimamente no lo dices, que no es lo mismo, que no vale solo con tener arte, sino que hay que tener arte y oficio. Entonces, sí que quiero que ellos sepan que muchos artistas no los quieren en los centros y no porque no funcionen con los niños y no porque no les gusten su disciplina, sino porque no son formales. Entonces, en los centros tienen una estructura, porque es normal, porque tienen muchísima, tienen una estructura y entonces. A lo mejor para nosotros un día dices tú, uy, no pasa nada, porque como tengo tiempo, si no la hago hoy, se la recupero otro día. Pero no somos conscientes de lo que en el centro eso de lo que ponen muy bien. Entonces sí que os diría que si hay muy formales, muy formales. Que si te has puesto mal, te has puesto mal. Que si te sale algo y avisas con dos semanas. Y que no lleguéis a tiempo, que lleguéis antes del tiempo. Porque van a surgir imprevistos, no van a encontrar ni siquiera música, no sé cuándo. Sí, una de las cosas que a mí me emociona más, lo comprenderéis, es cuando alguien te dice, no puedo dar las sesiones música porque me ha salido trabajo. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será y para qué le pago yo al final? No sé, ¿no? De general. Una vez que uno se ha comprometido con un centro, con quien te has comprometido no con el centro, te has comprometido con los niños que te están esperando. El profesor podrá hacer la actividad, pero ese niño le has dicho, le has dejado colgado. Entonces, bueno, y sobre todo es, me pasó con un artista que me llamó un día emocionado, que iba a trabajar en la película de Almodóvar, iba a hacer un extra y tal, pero que bueno, pues que entraba ahí en el este, ¿no? Y me dijo, y así es que no voy a poder seguir. Y digo, ¿y cuándo lo dejas? Dice, ya, porque me lo acaba de confirmar.
Digo, ¿pero tú cuándo sabías esto? Dice, hombre, yo llevo un año con esto. Digo, pues mira, si me lo hubieras dicho hace un año que tú estabas en este proyecto, yo me hubiera alegrado y contigo, muchísimo. Pero yo hubiera tenido ya un plan B o un plan C para ver de sustituirte. Vale. Ahora que me lo dices, lo que te digo es, me parece que no has sido honesto con nadie. Porque ahora mismo, ¿a qué persona meto mañana para hacerlo? Entonces, no nos alegramos contigo. Entonces, bueno, es igual que alguna compañera, ¿no? Que ya la ves así y le digo, ¿cuándo me vas a decir cuándo nace el bebé? Porque, en fin, es estupendo. Tú ahora, digo, más que nada porque no se convierta en una sesión muse del barco. Digo que no, pero es que si estoy en esto, no, tú cuando quieras coger tu baja, tendrás tu baja y después, en cuanto tú te recuperes, volverás a colaborar y nos alegraremos. Y tenemos gente que ha dejado de trabajar, que ha vuelto, y tal, si me quieras decir que no, es así, pero que tengamos en cuenta que estamos en un trabajo colaborativo y que tenemos que ir viéndolo, porque de esa forma, pues yo busco aquí, compañeras. De entrada, empezarás cuando nos reunimos en septiembre para hacer la selección y todo, pero en junio. Le dije, pues esto será en enero, ya lo iremos viendo, vamos viendo. Entonces, va como suplente, con Ana lo mismo, y según hemos tenido vacantes, vamos llamando. Significa que yo puedo tener una planificación, que puedo ir incorporando artistas, que puedo ir formando, que vienen aquí, que se forman, que tal, y que luego no es, Mariana, tengo 2 horas aquí, no sé qué, porque es como me falla uno, tal. Entonces, es eso. También porque estresa mucho cuando a alguien le dices, tienes que suplir a un compañero una hora, y tú dices, ¿de dónde? Bueno, pues todas esas cosas tenemos que ir.